probablemente. Muy buenas, volvemos al partido. Después de estos pequeños problemas técnicos, estamos con el ataque de rookies en el campo. Con un tercer down. Y al dorsal número 22, un toque sin hojas del Samuel Arias, avanzar, guarda, tres yardas para avanzar, corre el piso de Jumbo, intenta el touchdown, sin chuta la paz, toca una decisión para la chuta de la Cuarto y gol para el equipo de Barbará, que no ha conseguido todavía marcar. Vamos a ver cuál es la opción que escoge. Oye, por favor. Barberarre se la va a jugar, va a hacer jugada. Va a ir a por los 6 puntos. Jugada de carrera. Los árbitros dan primer down para los Tarrasa Red, segunda opción perdida para el equipo de Barberá. Segundo drive parado in extremis por la defensa de Garense. Seguimos con el 7-0 en el marcador. Será primer down. Será primer down en la yarda 2 del equipo de Tarrasa. Difícil posición, pero de momento han parado el intento de anotación del equipo de Barberá. Muy bien. Haciendo streaming Lily. Streaming Lily. ¿Ha sido la primera jugada esta? ¿Qué ha sido? Es que está... Aquí se ven los micrófonos. Otra jugada de carrera que es placada. Carrera para Juan. Pero la línea de... Sigue haciendo presión. Estamos en 3.6 para el equipo de Tarrasa. Esta jugada de carrera no ha valido. No ha valido ni mucho para el equipo de Tarrasa. Es García las operaciones.
Pase para Biel. Pase para Biel, Biel Folk, Biel. Que se va de Qué dos. Grande, Biel. Primer down para Reds, que salen de la zona roja de su defensa. Cogen aire, cogen espacio. Y empezarán su primer down muy cerca de la yarda 20. Juan Ruiz escapa por en medio. Había un jugada interior de carrera del número 20. Juan Ruiz. Gran recepción de Albert Martínez de nuevo. Vuelven a conseguir el primer down. Cuando se produce el cambio de cuarto. Segundo cuarto, 7-0. Primer down, yarda 30. Los Reds atacan ahora. Hacia la izquierda de sus pantallas. Jugada de carrera, Juan Ruiz Lau por el exterior. Juan Ruiz escapa, qué grande. Se va a primer down. Bien parado por el número 6, por el señor Adrián. 16 yardas de carrera para Juan Ruiz Lau. Muy buenos los bloqueos de la línea de ataque. Ha sabido leerlos perfectamente. Y ya están los Reds dentro en el terreno de rookies. Yo me pongo a cascar. Que yo me ponga a cascar y... Buena recepción de Biel. Biel Folk. No perdona ni una. Segundo y cuatro. Reds está atacando poco a poco, pero va avanzando campo. Carrera para William de la Cueva, que lo para la línea de rookies. Muy bien, línea de rookies. Y el middle linebacker de rookies. Thank you.
pase para Jordi Rigau. Consigue primer down. No. Otro primer down para Terrassa Reds. Deja un segundo, voy a por hielo para el agua. Ay, fumble para recuperado para rookies, se escapa. Alberto Martínez llega y placa. Muy bien, Alberto Martínez, bajado hasta allí. Rookies no ha perdonado este fumble y ha ganado bastantes yardas. Por suerte, Reds ha parado. Está siendo un día muy caluroso, los jugadores tienen que estar pasando mucha calor. Bien parado por Paul Pulillera y Miguel Aparicio. Pase de rookies, se escapa solo, pase muy largo. Intentar los rookies, está en su tercero y 11. Sigue con el pase, lo intenta, hasta muy bien defendido y además el pase iba muy largo y fuera. Están lejos, vamos a ver, jugada de engaño, no ha caído Reds, muy bien. Buen intento por parte de rookies, bien defendido por parte de Reds. Los dos equipos buscan la victoria, se nota.
rookies. Muy buen sack de rookies. Lo sigue intentando, pero Rookies no les deja avanzar. Rookies se propone parar también a Reds, igual que Reds ha hecho con ellos. Va a ser un partido muy interesante. Tercer down i unes 20 yardes per avançar per l'equip de Terrassa. Tú ven aquí, ven aquí, ven aquí. Se disponen a hacer un pan los jugadores de los Reds. Van a alejar del balón lo máximo posible. Juan Ruiz, más allá de la yarda 50. Nadie toca el balón y el balón finalmente muere muy cerca de la línea de anotación, sobre la yarda 4 del equipo de Bárbara. Dice que se ve diferente en la pantalla de la cámara que en la pantalla del streaming. Que se ve como con más zoom en el streaming. Pero díselo a él, que es el técnico. Gaby. Rookies intenta por carrera. Fuera del campo. Estamos intentando arreglar los problemas con la cámara. Engaños, corre el quarterback, pero lo paran. Es parado, no ha conseguido avanzar, aunque lo intentaba. Arriba.
Falta de Lucas. Cuarto down, una yarda de para conseguir primer down y Rookie se la va a jugar. Es la final, es el momento de jugársela, eso está claro. Y Rookie se ha venido a ganar y se nota. Vamos a ver la defensa de Reds. Tiempo muerto. Vamos a aprovechar este tiempo muerto para hacer saludos. Primero de todo, saludamos a Stephanie, una nuestra compañera de Reds del senior femenino, que está convaleciente en su casa y no ha podido venir a vernos. Guerrera, tenemos muchas ganas de verte. Lucha. Y pronto estarás en la calle otra vez. Y aprovechamos y saludamos también a nuestros amigos de México, que me está escribiendo ahora mismo mi amigo Renato. Saludamos a Renato, a los Dragones Rojos, a los niños y niñas de los Quetzales. Mucha fuerza, nos envían vídeos y son muy bonitos. Y también a nuestros amigos Raptors. Se ha colado un perro en el campo que está persiguiendo al refri. Por favor, que saquen este perro del campo. Parada por rookies que están muy atentos, no quieren que se corra por el medio. Estamos recibiendo los comentarios de que la cámara no se está viendo del todo bien y estamos intentando que las cámaras que están allí lo arreglen, pero parece ser que es problema de la cámara, así que paciencia, por favor, que este streaming está teniendo muchos incidentes. Thank you.
tiempo muerto solicitado por rookies en el último momento. Nos gustaría que todo el mundo estuviera viendo ahora mismo también el ambiente que hay aquí en el campo. Las dos aficiones están animando mucho, es un partido muy bonito, hace muy buen día, un poco de calor para los jugadores, pero para los que estamos de público estamos disfrutando de la final. Y parece que será un partido interesante. 9-0 no es mucha diferencia en el marcador. Rookies todavía tiene mucho que enseñar y mucho que dar. Y Reds también. Final del tiempo muerto, va a empezar Reds a atacar. Vamos a ver qué tienen preparado. Carrera para Juan Ruiz, que lo paran. La defensa de Rookie dice que por el medio no se pasa. Y lo está diciendo ya varias jugadas. Cuarto down, nos quedamos a las mismas yardas. ¡Vamos, chica, dispara! Antonio, abajo. Un saludo para Vito, que no me deja tranquila por el WhatsApp. Chuta de pan. Gran chute, muy alejado, muy alto, y se va fuera del campo. Rookies empezará a atacar desde la yarda 21, más o menos. Está siendo un juego muy de defensas. Tira para allá. Va, tú. Esa camiseta, mucho menos. A este hombre no le hagas caso. Menos cuando te hable de la camiseta del Barça. Esa, la vena. No viene a Ikea, por lo menos la marrón la viene a Ikea. Por la escalera, por la escalera. Cada vez en el campo hay más afición, ya no se caben las gradas. Estamos viendo llegar al equipo completo de la Lombarda, que tienen una serie web que se llama The Last Call. Por la escalera. No, 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 no. Por la escalera, Antonio. Que tengo la barriga llena de puntos, pero te meto un crochet que te dejo sin respiración. Hostia, lo he dicho en directo, sí. ¿Está operado? Aprovechaba para ponerte. Pero no te pongo. Oye, aquí me es banderito. Pase recepcionado, qué gran recepción del jugador de Rookies. Oscar Pérez, el número 2, consigue primero. Pasada interferencia en el pase del Bárbara Rookies. Los árbitros dicen que no ha pasado nada. Segundo y 10 para el equipo. Que dirige Nordi Ben Moussa. Y
Sigue el marcador con el 9-0 a favor de los egarenses. Carrera de rookies. Jugada. Pierde yardas. Jugada un poco rota por parte del ataque de Barberá, que ha sido aprovechada por la defensa de Tarrasa. Le ha dado una blanca, ¿no?, al fotógrafo. Final de la primera parte. Se van al vestuario los jugadores. Nos quedamos con 9-0. En YouTube. Salen los jugadores y se les ve las caras de calor. Es que hace esto mucho no. Calor. Eso. YouTube directo. Bienvenido, yo sin saberlo. Pero ahora en el sofá de casa. De puta madre. Lo han puesto en redes sociales.
Sí, es el tuyo. Que baje la cámara. Sí. El que manda es este, que es el YouTube, pero... Ahora se ve mejor. Buah, no veo nada yo. Ya. ¿El chico de la cámara era nuestro? Sí, sí, son nuestros, pero son dos críos. Nadie se ha querido poner a usar la cámara y... Empieza la segunda parte, kickoff que chuta rookies. Cuando la iba a coger el jugador de Reds, ha recibido un buen golpe del jugador de rookies. Empieza Reds desde la yarda 10. Empieza el ataque de Reds en la yarda 10. Vamos a ver que empiezan. Suelen sorprender al principio de sus segundas partes. Buscan un pase largo, recepción de Albert Martínez. Esta jugada siempre le funciona a Reds. Empieza de nuevo el ataque de Reds. Vamos a ver. Un solo corredor. Buscan el pase. No ve nada. Buena recepción de Biel. Se va solo Biel. Buenos bloqueos por parte de Reds. Touchdown de Biel. Touchdown de Biel. Fall. El ataque de Reds no perdona. Siempre su primer drive va a muerte. Y tres jugadas y touchdown de Reds. Reds busca muy fuerte la victoria. Vamos a ver cómo se desenvolupa la segunda parte. Vamos a ver qué va a hacer Reds, si va a buscar el chute o jugada. Parece que se queda el quarterback de Reds en el campo, con lo cual será jugada y no chute. Se la juegan. Cualquier punto es importante ahora mismo en una final. Sabemos que Rookies no va a perdonar tampoco. Falsa salida. Vamos a ver de quién será, si del equipo que ataca o el que defiende. Esa salida de la defensa, media distancia, y van a intentar otra vez el try.
Travis, Nick y Cesc García anota el tryout de dos. Equivocados, y eso ha sido el touchdown, y ahora ha sido el chute de uno. Hay mucha gente por alrededor que nos despista y no acabamos de ver exactamente qué pasa a veces en el campo. Estamos intentando también solucionar los problemas con la cámara. En principio ahora se ve mejor el partido, ya no se ve tanto cielo y se ve más campo, me comentan. Espero que sea así. Hemos cambiado varias configuraciones, esperamos que ahora sí que funcione. Empieza el ataque de rookies. Buscan jugada de pase que casi es interceptada por el linebacker Pau. Busca el pase, carrer, ahí, quarterback, buena, bien ofrecido el receptor de rookies que ha visto la jugada rota, bien defendido por parte de Reds. Néstor González ha reaccionado bien, buscando al quarterback de rookies que estaba a punto de ser golpeado por Reds, y la defensa también ha estado atenta a la jugada. Encima me han dejado sola, ¿sabes? Está en la cámara. Ya veo que tiene contacto. Jugada de engaño, buscan pase. Buena recepción, pero el jugador era un jugador de la banda de rookies. Ha ido fuera directamente. De verdad, ojalá se pudiera ver toda la gente que hay hoy en el campo, es una barbaridad, toda la afición de Cataluña, del fútbol americano está aquí, hay un ambiente muy bueno, todo el mundo está animando, todo el mundo está disfrutando del partido, la afición de rookies no da por perdido el partido porque aún queda mucho tiempo y no paran de animar a sus jugadores. Screen. La defensa de Reds, que lleva así toda la temporada, está muy atenta a todo lo que intenta Rookies. Rookies está desplegando mucho juego, pero se está encontrando una defensa muy fuerte delante. Vamos a ver si no hay alguna jugada que sorprenda a la defensa de Reds. Esperemos que no, por mi parte personal, que soy de Reds, pero ah,
han dejado el QB muy solo. Intercepción de Mike. Buena carrera de Mike. Intercepcionado por el linebacker. El middle linebacker que lleva muchos años jugando en Reds, capitán del equipo. Muy bien, Mike. Y se han dejado al ataque de Reds en una muy buena posición de campo. La defensa se prepara para parar al ataque de Reds. Vamos a ver cómo se desenvuelve este drive, que es bastante importante para ambos equipos. Unos para aventajarse todavía más, otros para parar de una vez y buscar anotar. Buena carrera de William. William de la Cueva, que siempre te asegura unas 5 yardas de carrera. Carrera de Kelvin de la Cueva, el hermano de William, que ha salido de quarterback. Otras yardas más, 2-3 yardas. Los hermanos de la Cueva, que también llevan muchos años jugando en Reds, están involucrados también con un equipo, los Colorados de Ecuador. Un saludo para su hermano Marco de la Cueva. Esta es una formación muy nueva. Marc Aparicio, muy bien, Marc Aparicio. ¡Qué gran carrera de Marc Aparicio! Un fullback que lleva también muchos años en Reds y ha ganado primer down. Reds está usando una formación con un quarterback que no es el habitual, no es ni Uri Aguilar ni Cés García, es Kelvin de la Cueva, que además juega de cornerback en la defensa. Buscan sorprender, porque esto no se ha visto mucho en la liga. Carrera de Joan Soriano, que también gana sus yardas. No están perdonando y en cada carrera están teniendo algo de ganancia. Rookies lo intenta, de verdad que lo está intentando, y la defensa no lo está haciendo nada mal, pero Reds está yendo muy fuerte a por ganar las yardas. Vamos a ver qué pasa. Segundo y 7. Carrera de Kelvin. Buen bloqueo de su hermano. Ha buscado la banda, pero los defensas de rookies han dicho que ya está bien. Jonathan, el número 29, ha llegado. Vamos a ver, siguen en la misma formación. Van haciendo cruces, pero Rookies ya ha leído estos cruces. Ya no se dejan sorprender tanto. Han visto que son las jugadas y están. Y ahora ya dicen que no me la vuelves a repetir. Sale el equipo para chutar field goal. Es cuarto. Y van a chutar field goal. Juan Ruiz es un gran chutador, entonces confían mucho en este field goal. Vamos a ver qué tal. Muy alto el snap, muy alto, se ha colocado tarde y la ha recibido uno de rookies. Hay pañuelo y hay un jugador de Reds tendido en el suelo. Vamos a ver. Se levanta Marc Aparicio, que antes ha hecho una muy buena carrera. Hay pañuelo, pero no vemos qué dicen los refris. Están hablando entre ellos. Se declina la falta de Reds, creo que era. Comienza el ataque de rookies.
muy alejado de la zona de natación, pero vamos a ver con qué nos sorprenden. Carrera de rookies, que es parada. Es parada por Metal, estamos viendo que se levanta Steven Bowen. Está muy atenta la defensa de Reds. Vamos a ver, han ganado yardas, segundo y cinco. Carrera que no encuentra el exterior, pero busca el interior. Y Steven Bowen vuelve a... Acaban de salir varios pañuelos volando. Vamos a ver qué pasa. Hay un poco de tensión. Mucha gente y nos cuesta ver qué dice el refri. Sigue hablando con la banda. Falta personal del número 5 de rookies. Siguen hablando los refris. Estamos muy alejados del campo y no escuchamos bien lo que dicen los refris cuando pitan las faltas. No podemos decirles. Rookies está en primero y 10. Otra vez pañuelo. Outside de la defensa, me parece. Ay, del ataque, perdón. Hay muchos nervios para esta final y se empiezan a notar en algunos jugadores que están haciendo muchas faltas que solo hacen que perjudicar al equipo. Vamos a ver si consiguen salir de ahí rookies. Primero y 15. Se coloca el ataque. Carrera que busca el exterior. Tiene buenos bloqueos, pero ha llegado mucha gente de Reds. Samuel Arias lo intenta, le están dando el balón y intenta y le están bloqueando, pero no llegan a bloquear a todos los jugadores de Reds que llegan y no puede ganar yardas. Estamos en segundo y 9. Carrera por el otro lado y exactamente lo mismo. No,
Recepción. No. No he recepcionado. Empieza a haber tensión entre los jugadores. Es una final, todos van muy al 100% y se está viendo algo de tensión en el campo. Vamos a ver, porque hasta ahora el partido estaba siendo muy limpio, que no pase de aquí, de la tensión pura y dura de una final en la que primero reaccionas un poquito fuerte, pero luego ya está, porque están jugando muy bien ambos equipos. Sale el equipo de Pan de rookies. Gran chute, muy alto. Paul recepciona, corre por la banda y sale por la banda afuera. Bien defendido por parte de rookies. Estaban muy cerca. Sale pañuelo. Otra vez pañuelo. Vamos a ver qué nos dicen. Holding del ataque de Reds. Primer down. Mucho más atrás de lo que deberían empezar. Por ese holding que ha hecho. No hemos visto qué jugador de Reds lo ha hecho. Vamos a ver. Empieza el ataque de Reds. Buscamos el pase. Biel no recibe el pase, ha ido interior y él estaba buscando el exterior. Era inatrapable ese pase. Segundo y 10 por parte de Reds. Seguimos buscando el pase. Bien defendido por parte de rookies. Están muy atentos rookies. Siguen luchando por esta final. Y de momento Reds sigue en tercero y 10. Otro pase que se busca, sale el quarterback, bien parado, y hay un pañuelo también por parte de los refries. Falta de Reds que es declinada y sale el equipo de Pan. Un drive en el que Reds no ha conseguido ganar más que una yarda. Y van a chutar, alejar el balón y que Rookies empiece desde atrás. Vamos a ver. Chute de Pan que se queda corto. Fumble. Fumble recuperado por Paul Cunillera. Touchdown. Fumble recuperado. El jugador de rookies, no sabemos bien qué ha hecho. Tenía el balón.
tenía el balón y se le ha caído. No sabemos bien, hay dudas de si vale o no vale. Vamos a ver qué dicen los refries. Creo que no se lo van a dar. No acabamos de entender bien qué pasa. Están hablando el equipo de refries. Desde aquí, donde estamos nosotros viendo el partido, hemos visto un fumble recuperado. No sabemos por qué no está subiendo este touchdown al marcador. Porque tampoco había ningún pañuelo, simplemente... Nos dan primero a Reds. Bueno, primer down para Reds. Primero y 10. Muy cerca de la yarda 20, si no, no veo bien dónde la han colocado. Más adelante la yarda 20. Primero para Reds. Otra vez drive importante para aventajarse y ganar tranquilidad final del tercer cuarto. Vamos a ver si consiguen definir Reds o si por el contrario Rookies nos para como ha hecho anteriormente. Kelvin de la Cueva de quarterback. Pase para el Tyren Bowen. Incompleto. El pequeño de los hermanos Bowen, la dinastía Bowen que ha dado tanto a Reds. Tres hermanos y una madre jugadores. Ángela en el senior femenino y los tres hermanos ahora mismo en el senior masculino. Sale de nuevo el quarterback Cés García con formación en I, se abre el fullback, vamos a ver qué hacen, buscan el pase, sac. Han dejado a entrar a la línea y le han hecho un sac a Cés García que no ha tenido ni opción a buscar a los receptores. Cambio de cuarto y empieza el cuarto. Queda un cuarto para que esto se acabe, señores. Vamos a ver. Rookie sigue peleando. No hay que olvidarse que es un equipo que baja de la división de honor y que no va a dar las cosas por perdidas hasta el último momento. Van a luchar y no hay tanta diferencia en el marcador. Este último cuarto puede ser muy, muy, muy luchado. Tiempo muerto del equipo de Reds, están en 3rd and 13. Ambos equipos buscando
Reds busca anotar sí o sí, necesita aumentar la distancia para que la defensa salga tranquila. Y Rookies quiere parar como sea este ataque de Reds, es muy importante que lo paren. Si quieren luchar, tienen que parar este ataque. Vamos a ver qué pasa. Estamos recibiendo mensajes de nuestros amigos de México diciendo que el partido está muy, 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 muy interesante. Es verdad, hay que ver el ambiente que hay en el campo. Está todo el mundo animando a su equipo, disfrutando de un día de fútbol. La final catalana siempre es muy interesante. Vamos a ver qué hace Reds. Sale Sergio García. Busca otra vez el pase. Está buscando a Jordi Rigau. Pass interference que pitan los refries. ¿Se ha visto? ¿O eso creemos desde aquí? Vamos a ver. Si es un pass interference, va a dar muchas yardas al ataque de Reds. Primer down para Reds. Estas son jugadas que las tienes que hacer así. Estás en la defensa y es importante que no reciban. Es obvio, hay que lucharlo. Han pitado holding. Vale, han pitado holding, que son menos yardas, pero bueno. El jugador de Rookies no tenía otra opción. No quería que recibiera el balón, es lógico. Vamos a ver. Reds tiene mucho en la banda izquierda, mucho espacio y poquito en la derecha. Vamos a ver qué buscan. Están en primer down y 11 yardas para marcar touchdown. Están muy cerca. Pase al exterior. Lo ha luchado Juan, pero no ha podido. Incompleto. Intentaba conectar Cés García con Juan, el running back que se había abierto de receptor, pero no lo ha conseguido. Estamos en 2 y 11 para marcar touchdown, 2 y 10 para primero. Busca al Tyrone Bowen y conecta con él, el quarterback Uri Aguilar, que ha hecho una gran temporada este año debido a la lesión de Sesc, que no ha podido jugar tanto. Ha conectado muy bien con Bowen, el menor de la saga que hemos comentado antes. Reds, que tiene una línea de ataque muy poderosa, pese a que para este partido tiene alguna baja importante, como es el vasco conocido por Reds, que es una línea muy dura. Intenta Juan correr por en medio, pero no ha podido. La línea no ha podido abrir puerta esta vez. Se quejan de una falta que no se ha pitado. Cuarto y para atrás, nos echan. Es cuarto, vamos a ver qué hace Reds. Si busca el field goal otra vez o busca jugada. Parece que va a buscar field goal. Se está colocando Biel de Holder y Juan Ruiz de
de chutador. Van a asegurar esos puntos. Esperemos que esta vez el snap les vaya mejor y puedan hacer el chute bien. Chute dentro. Dentro. Se coloca Reds con 19-0 y sale el ataque de rookies dispuesto a anotar. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Pase a un jugador que está completamente solo. Se va por la banda. Víctor Pérez recibe completamente solo un gran pase del quarterback. Primer down para rookies. Pedro Gandarillas, el quarterback de rookies, número 4, ha conectado muy bien con su receptor. Vamos a ver. Buscan de nuevo el pase. Carrera del quarterback, que les cuesta pararlo. Les cuesta pararlo y finalmente Pedro Fernández cae encima del quarterback. Ha ganado muchas yardas. Segundo y 3-4 yardas. Rookies, como decimos, sale por la anotación. Está buscando todo el rato la anotación. Vamos a ver la defensa de Reds. Si consigue parar de nuevo a Rookies. Carrera. Carrera. Madre mía, madre mía. Sebastián Bowen. Steven Bowen, perdón, el segundo de los Bowen. Al final ha parado la carrera, que parecía parada, pero si tú placas a un jugador y no lo agarras, este se puede escapar, que es lo que ha pasado. Víctor Pérez no ha dado por perdida la carrera y se nota, ha ganado muchas yardas y otra vez primero para rookies. Tenemos a un jugador de Reds tendido en el campo. Víctor Barbero. Un grande de la línea de defensa, muy duro. Vamos a ver, esperemos que no sea nada porque es un jugador bastante importante para la línea de defensa de Reds. Sale por su propio pie, con lo cual eso es bueno. Y rookies que están primero y en la yarda 20 buscando el primer touchdown del partido. Motion, engaño, se la queda el quarterback, le gana al exterior al linebacker, pero sale fuera del campo. Pausa, batea, ha intentado pararlo, pero esta vez ha salido del campo. Rookies está ganando muchas yardas en este drive de ataque con pocos intentos. Está otra vez en segundo y 3 yardas para hacer primer down y ya está muy cerca de la end zone. Otra vez el motion, vemos que no la entrega otra vez, intenta correr de nuevo, busca el exterior otra vez, pero esta vez Rich ha dicho que no. Esta vez Reds ha dicho que no, una vez se la hacen, dos parece que no. Hay un pañuelo igualmente de los referees, vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver de quién es la falta. J.
holding del ataque, que es declinado. Y se quedan en... tercero y 7 yardas. Vamos a ver qué nos prepara ahora el rookie para el ataque. Está cantando la jugada el quarterback de rookies, el señor Pedro Gandarillas. Busca jugada de pase. Hay muchos jugadores de rookies. No ha sido la opción correcta. Ha lanzado fuera del campo y no ha sido la opción correcta porque tenía al fullback 29, Jonah, y a otro receptor, que no le veo el número ahora, que estaban bastante solos, y ha lanzado a la banda contraria. Reds no se puede despistar ahora mismo. Si quarterback hubiera hecho otra elección, quizá les hubieran anotado. Así que vamos a ver, rookies va a intentar field goal o hacer un amago de field goal. No, intenta field goal, es bueno, no ha llegado, se ha quedado corto. Lástima, rookies lo estaba intentando, aunque sea estrenar el marcador, pero empieza Reds desde la yarda. No lo vemos, tenemos mucha gente por en medio. Vamos a ver, desde la yarda 20. Empieza un nuevo ataque de Reds. Melania, ¿tú no hablas o qué? ¿No retransmites? Sí, estoy transmitiendo. He mandado un saludo a la Lombarda y a Velascol. Sí, por eso ya no lo hemos oído. Porque ha habido un momento que había de esto, pero... No, cuando habéis llegado lo he mandado. ¿Ah, sí? Cuando habéis llegado, digo, está llegando el equipo completo de la Lombarda, digo, que tiene una serie que se llama Velascol. Sí. Empieza el ataque de Reds, carrera de Joan Soriano. Por en medio, rookies está parando muy bien las carreras. Se intenta, son carreritas que se buscan ganar unas 2, 3, 5 yardas, pero rookies no te deja ganar más de una. Estamos en segundo y 9. Maki, trabaja en el guión, puto cerdo. Está en el campo el quarterback Uri Aguilar, mirando, dejando pasar el tiempo. Reds ahora tiene que gastar el tiempo, aguantar el balón. Intentan una carrera por en medio donde nuevamente rookies dice que no. Reds ahora tiene que correr y gastar el tiempo para que se acabe rápido este cuarto, mantener el balón, pero es importante ganar yardas también. Y a rookies por en medio ahora mismo no se le puede correr. Están muy fuertes parando las carreras por en medio, están muy atentos. Vamos a ver qué hacen ahora Reds. Carrera por en medio, nuevamente parada por rookies. Me están entrando ganas de ir a la banda y decirle al entrenador de Reds que no corra más por en medio. Pero bueno, decisiones. Cuarto down y sale el equipo de Pan. Van a alejar el balón. Vamos a ver, que en el último pan Reds ha recuperado el balón. Vamos a ver si esta vez desde rookies no nos regalan el balón. Buen chute de Juan, que siempre son largos. Bota, va para afuera y la dejarán salir fuera.
Rookies empezará desde la yarda 31-32 a atacar. ¿Cuántos años me preguntas ahora por eso? Es la primera vez que lo he visto. Dile que te lo explique la Min o alguien, que es que si te lo tengo que explicar yo. Carrera del quarterback Andarillas, que gana al exterior, no ha ganado yardas. Tenemos afición aquí que nos está preguntando ahora por normas del fútbol americano. Hay mucha afición aquí que viene por cariño a los equipos, pero que aún no conoce todo el deporte. Porque somos los grandes desconocidos, que ojalá tuviéramos más repercusión de la que hay ahora mismo el fútbol americano en España y en Cataluña. Tenemos aquí una jugadora de rookies que me está puteando. Me estaba haciendo hablar cuando ciertas cosas no se pueden decir en directo. La llave maestra. Ya. Vas a hacer que me arrepiento de mencionarios. Tercero y cinco. Acaban de pitarle una falta. A Reds, el árbitro de la banda. No sabemos exactamente qué le ha pitado. Parece que el jugador le ha dicho algo. Parece que el jugador ha dicho algo y el de la banda le ha pitado falta. Vamos a ver. Yardas le dan a rookies. Ha sido falta del linebacker Pau, no sabemos bien qué ha sido, esperemos que no se repitan. El quarterback busca el exterior, busca un pase. Uy, que casi anota el jugador de rookies, casi conecta con el número 3, Víctor Pérez. Casi recibe ese balón, estaba solo. Bueno, tenía dos jugadores cerca, pero ya estaba en la end zone. Si hubiera recepcionado eso, hubiera sido touchdown. Bien visto por parte del quarterback de rookies. Lástima que el pase no ha ido por donde debería haber ido. De nuevo el pase, bien aguantada la defensa. Uy, casi la intercepción. Casi interceptan, casi recepcionan dos jugadores de Reds, dos jugadores de rookies. Buscaban ese balón, pero ha sido incompleto. Rookies está buscando sí o sí acercarse a la zona de anotación y lo está buscando. En algún momento nos pueden sorprender y anotar un touchdown. Empieza de nuevo rookies, están en tercero y 10, sigue buscando el pase,
recepciona, pero tenía la rodilla en el suelo. Primer down de rookies. Víctor Yargués, el receptor número 87, ha recibido ese pase, pero era tan bajo que no ha podido salir corriendo. Pero ha asegurado el primer down para el equipo de rookies. Primer down muy cerca ya de la yarda 20. Empiezan ya muy cerca de la 20 del campo de Reds el equipo de rookies. Y sigue intentando anotar. Queda tiempo aún para que Rookie siga atacando. Engaño de entrega, corre el quarterback, finta y lo paran finalmente. Ha fintado un jugador, pero al segundo jugador ya no lo ha podido fintar. Pau para esa carrera. Pau Sabatel, número 54 de Reds, ha parado la carrera, que había conseguido escaparse de otro defensa de Reds. Tiempo muerto. Está Rookies buscando en alguna jugada, el entrenador de Rookies de ataque. Nordi está buscando algún tipo de jugada para sorprender y poder o ganar primero o anotar. Vamos a ver qué pasará. La defensa de Reds ha estado muy dura toda la temporada. Pero no olvidemos que esto es una final. Aquí todo el mundo se la juega a todo. No hay más. Después de este día ya se acabó la liga. Vamos a ver con qué nos sorprende Rookies, que estoy segura que van a ir al 100% a intentar como mínimo ganar primero. Están en segundo y quinto. Y cinco, perdón. Busca el pase. ¡Uy! Bien defendido por el safety. Está muy bien colocado el receptor de rookies. Víctor Pérez. Lo están buscando mucho. Pero Jonathan Ríos estaba ahí. Jonathan Ríos de Reds, que tiene mucha trayectoria en Reds. Empezó en flag y ya está en el senior. Conoce mucho el juego de Reds y es un seguro muy bueno para la defensa de Reds atrás. Carrera para rookies, que encuentra la puerta, gana primero. Primero lo ha ganado ya, por lo menos. Samuel Arias ha leído muy bien los bloqueos de su línea. Y si no ha ganado primero, ha sido por poco, pero yo juraría que ha ganado primero. Sí, sí. Ha leído la puerta, se iba para el exterior, pero ha visto la puerta más interior y ha aprovechado para ganar primero. Y Rookies, que tiene 4 intentos más para acercarse aún más a la zona de anotación. Se empieza a notar ya el cansancio en todos los jugadores, tanto de defensa como de ataque. Queda poco ya para el final del partido. Carrera del número 2. Qué buen bloqueo le han pegado a un jugador de la defensa de Reds. Vamos a ver el número 2. Óscar Pérez. Ha hecho una gran carrera. Y sus compañeros le han hecho muy buenos bloqueos. Segundo y 5. Tiempo muerto solicitado por rookies. Están muy cerca y no quieren dejar escapar esta oportunidad. Vuelven a solicitar tiempo muerto. Es el todo por el todo. Estamos en el último cuarto ya.
No os podemos decir que tenemos muy lejos los refres cuánto nos queda de partido, pero no debe quedar demasiado ya. Y Rookies está buscando sí o sí anotar en este drive. Necesitan anotar en este drive. Rookie se queda el balón, el quarterback, muy bien el quarterback, muy bien el quarterback, touchdown de Rookies, quarterback Vic Alejandro, Pedro Alejandro Gandarillas, ha fintado a tres defensivos de Reds y ha entrado en la zona de anotación. A ver qué hace Rookies, si hace chut o intenta jugada, diríamos que van a ir a por jugada, porque tienen que rascar todos los puntos posibles para intentar acercarse a Reds. De momento 19-6, vamos a ver si anotan el extra. Obvio que van a ir a por jugada, no van a chutar. Rivers, que no ha querido, Reds ahí ha dicho que no, es Pedro Fernández, Pau Sabaté. Han parado la jugada, vemos que están los refis hablando ahora mismo con los jugadores. Ari, no molesta. Se quedan 19-6. Los jugadores siguen discutiendo con el árbitro. No sabemos exactamente qué está pasando. El equipo de ataque de Reds está preparado para empezar a atacar, pero no sé, los refis no paran de ir para un lado o para otro. Creemos que van a hacer repetir el chut. No tenemos muy claro qué está pasando. Bueno, el chut del extra. Se va el equipo de ataque que se había salido de Reds y vuelve a salir al campo la defensa, porque Rookies va a volver a... Rookies vuelve con el segundo, con el extra. No hemos llegado a escuchar qué decían los refries. Se repite el try de dos de Rookies. Carrera para Víctor, que es recepcionado. Ha conectado el quarterback Pedro Gandarillas, que me he empeñado en llamarle Víctor, pero se llama Pedro, con
Vamos a ver, porque es complicado cuando no te conoces al roster del equipo y te dan el roster y están todos los números desordenados. Entonces cuesta localizar a los nombres de los jugadores. Que me perdonen desde rookies. Víctor Llargues, el número 87. Finalmente se queda 19-8 el marcador y ahora sí sale el ataque de Reds. Comienzan desde la yarda 20. Posiblemente van a empezar a jugar Reds de carrera para mantener el balón y agotar todo el tiempo posible. No quieren darle el balón a Rookies porque al final Rookies está demostrando que sigue buscando la zona de anotación. Parada la carrera. Han parado la carrera de Reds. Se queda Reds en segundo y 10. No ha ganado ni ha perdido yardas. Rookies vuelve a pedir tiempo muerto. Ya el último que le quedaba lo ha pedido ahora. Van a intentar... Entiendo que intentar recuperar el balón, porque una recuperación de balón ahí sería muy peligrosa para Rookies, que estaría muy cerca de su zona de anotación. Vamos a ver Reds, que nos prepara para el ataque. Reds busca no perder el balón, agotar todo el tiempo que queda de partido. Se coloca el ataque de Reds. Vamos a ver qué hacen. Carrera para un jovencísimo running back que cuesta mucho tirar al suelo. Marca Parros. Es un jovencísimo running back de Reds que apunta a muchas maneras, es pequeñito, pero es muy rápido y cuesta mucho placarlo. Vamos a ver, este chico dará mucho a Reds. Le quedan muchos años de juego y dará mucho. Tenemos un tercero y casi 10 yardas por parte de Reds. En su zona de campo todavía no han llegado, les queda mucho para llegar al campo de Rookies. Se coloca el ataque. Rivers corre bien, pero la defensa le ha llegado. Vamos, la defensa ha leído muy bien ese Rivers. Jonah de Rookies ha dicho que Bielfolk no corría ese reverse y no ha corrido ese reverse. Vamos a ver, alejan. Estamos en cuarto y 20 yardas. Imagino que saldrá el equipo de Pan. Hay que alejar ese balón de ahí. Juan Ruiz, el Pan. Ese bote que perjudica siempre al ataque y se va hacia atrás. Paul Cunillera para el balón en la yarda 20 del campo de Rookies. Sale el equipo de Rookies. Se están enfrentando los jugadores. Hay mucha tensión. Queda muy poco del partido y todos van muy, muy, muy fuerte por la victoria. Y siempre hay algún tipo de enfrentamiento en el campo. Eso demuestra que están viviendo el partido con pasión todos los dos equipos. Pero está siendo un partido limpio. Vamos a ver. Vamos a ver qué hace el ataque de Rookies. La defensa de Reds pide que se les anime. Quieren acabar el partido sin ningún punto más en contra. Vamos a ver qué pasa. Hay que estar muy atentos ahora. Rookies buscará sorprender. Formación muy cerrada de Rookies. ¡Uy, qué snap más alto! Le han hecho un mal snap al quarterback. Que casi, casi
final del partido. Reds campeones de Cataluña. 2 años después, Reds ha ganado la Liga 2018. Un aplauso para Rookies, que lo ha intentado todo. Ha intentado, pero finalmente... Vamos a ver, porque esto no debe pasar al final del partido. Los jugadores están muy tensos y esto no es bueno al final del partido. Ha sido un partido muy bonito, no tiene que pasar esto. Unos están muy contentos y los otros, obvio, están decepcionados, pero no hay que llegar a enfadarse. Dejemos que unos celebren y otros se laman las heridas. Ha sido un buen partido de Rookies, tienen que estar orgullosos del partido que han hecho. Y no deben enfadarse. Finalizamos la retransmisión, vamos a dejarles ya, porque tenemos ganas de irnos con los jugadores a celebrar esto. Muchas gracias por estar ahí, por tener paciencia con todos los incidentes que ha habido con el streaming, por aguantarme a mí, que era mi primer partido en streaming y no tengo ni idea de retransmitir esto. Y eso, un saludo a todos los aficionados que han estado ahí viéndonos. Hemos disfrutado una final muy bonita, Rookies ha desplegado un juego de ataque y lo ha intentado todo. Y Reds también ha hecho un gran partido, así se lleva la final. Hasta el año que viene. La Liga Senior Catalana ya se ha acabado. Tendrá una wifi para
Atenció, perquè ja ha començat ja l'antena de tenis. Començarem amb l'MVP de la final. No ha anotat, però les seves recepcions han estat clau. Ha sabut aguantar l'equip en moments complicats i ha estat l'artífex del que ha acabat sent el darrer dels partits. I Sant Domingue, el primer
¡Gracias!